Hola, bienvenido a la primera emisión de nuestro programa Naturaleza Secreta, un espacio que pretende llevarle a usted los principales desafíos ambientales de Cuba. Desde hoy, marque la cita con nosotros, porque le estaremos trayendo invitados de lujo que nos ayudarán a profundizar en los temas de cada programa. Asimismo, estaremos estrenando audiovisuales en formato de serie y corto documental. Como si fuera poco, comentaremos algunos de los acontecimientos recientes que tengan que ver con el tema del medio ambiente. Y por supuesto, usted que nos ve también formará parte de nuestro equipo, dejándonos siempre un comentario y respondiendo a nuestras preguntas. Ahora envío la señal hacia los estudios en la Fundación Iris, de la cual estaremos hablando en solo minutos. Pero antes, los invito a ver el spot que realizamos por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El aire cálido que persiste, así que ya usted sabe, calor en toda Cuba y por la tarde algunas lluvias. Conmigo, ¿quiénes están hoy acá? Están dos personas, bienvenidas, Patricia y Patricia. Patricia González Díaz, la doctora Patricia González Díaz. Bueno, una amiga muy cercana, de muchos años. No siempre ha podido responder todas las preguntas que le hemos hecho en cada una de nuestras entrevistas. No sé hoy qué va a pasar, si las va a poder responder todas, sabremos. Y Patricia Vicente Castro, también investigadora del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, que bueno, es una institución realmente que está muy cercana a los esfuerzos que hemos venido haciendo nosotros en la educación ambiental. Le agradecemos mucho a lo largo de los años que nos inviten a expediciones, nos sentimos con ustedes siempre en familia. Y el programa de hoy, obviamente, teniéndolas ustedes acá, está dedicado a los arrecifes coralinos. Es un ecosistema de enorme importancia para nuestro país, que sabemos que está amenazado, degradado, y por lo tanto nos complace mucho que hoy podamos compartir este programa sobre ese ecosistema en particular. Ahora, ¿quiénes son estas Patricias? Primero les propongo que vean un audiovisual para que no solo la vean en el estudio, porque ya están en el estudio hoy vestidas, elegantes, pero es normalmente la cotidianidad nuestra con ellas, no es así. ¡Qué magnífico! El tema que estoy siguiendo es la conducta alimentaria de los grandes peces loros aquí en el Parque Jardines de la Reina e en crestas iberiles con diferente grado de protección. Maravilloso. Estos son unos loros muy bellos. Unos medianos. Unos guacamayos. Una belleza, un obispo. Es que esto es un paraíso. Esto es un paraíso. ¿No es verdad? ¿Por qué a Patricia le gusta tanto Jardín a la Reina? Realmente es, como digo, en el audiovisual que vieron, que es un paraíso. Este lugar tiene una biodiversidad increíble que no se ve en la mayoría de los lugares, no solo en Cuba, sino en el Caribe. Y ahí están los peces que yo trabajo, que son los grandes peces loros, que como también decía ahí, son especies hermosas y tienen una importancia increíble en los arrecifes. Y bueno, ahorita estaré comentando sobre exactamente lo que trabajo más en específico, ¿no? Pero realmente es un día afortunado estar en ese lugar. Gracias, Patricia. Bueno, ¿quién es la otra Patricia que tenemos hoy con nosotros? Aquí es donde la mula tumbaje nada.
fiesta como loco. Estamos súper felices. Mira, tomé así como una frustración por la noche de hoy, pero yo creo que es una buena señal. Y mañana debe ser el gran día, sí. Así que espéranos aquí mismo que te traeremos muy buenas noticias. ¿Qué les parece, Patricia, en su ambiente natural? No te voy a hacer, Patricia, una pregunta que te hice una vez que no me supiste responder. ¿Recuerdas cuál es? Patricia es graduada de la Lenin, una de nuestras escuelas vocacionales de ciencias exactas, y un día le pregunté y le pedí que nos hiciera el aplauso de la Lenin. ¿Recuerdas, Patricia? ¿Tú ya habrás aprendido el aplauso de la Lenin? ¿Podrás repetirlo aquí hoy? Recuerdo. Bienvenida, Patricia, bienvenida. ¿Qué importancia tienen los arrecifes para Cuba? ¿Cuál es su situación? ¿Qué relación hay con los arrecifes? ¿Qué situación tienen los arrecifes de Cuba con respecto a arrecifes de otros muchos lugares? Bueno, antes que todo, yo también quería agradecerle mucho a Naturaleza Secreta, a la Fundación IRI, que hubieran estrenado este programa, que estoy segura que va a ser del gusto de muchas personas que nos hayan elegido a nosotros. Así que realmente te estamos muy agradecidos. El tema de los arrecifes es un tema bien interesante. Primero porque son ecosistemas marinos emblemáticos para el mundo entero. En el caso nuestro tenemos situaciones diferentes en sitios de arrecife alrededor de Cuba. Tenemos algunos como Jardines de la Reina, que realmente está clasificado entre los mejores del mundo, no solo del Caribe. Y precisamente eso se debe, por un lado, al grado de conservación natural que tiene, a los procesos ecológicos naturales que ocurren en él, pero también al manejo que se ha llevado a cabo en esos arrecifes y a la protección, al patrullaje que se ha llevado a cabo gracias al trabajo, al esfuerzo de la operación turística que radica ahí. Y por otro lado, pues tenemos arrecifes que se encuentran frente a las grandes ciudades, como puede ser la ciudad de La Habana, que realmente tienen un nivel de degradación muy grande, dado precisamente bueno, por los efectos de la contaminación que llega de la ciudad, sumado a la sobrepesca excesiva de ellos. Ahora, de manera general, en el contexto no solo del Caribe, sino del mundo, los sitios que nosotros tenemos bien conservados han llegado a ser tan importantes que algunos de esos sitios clasifican entre lo que se llama 7x70, que es el 70% de la probabilidad de que algunos arrecifes sobrevivan al escenario, al pronóstico actual del cambio climático en un futuro a 50, 100 años, descansa básicamente en 7 países. Y el único de esta región del mundo es precisamente Cuba. Los otros 6 países pertenecen al Indo-Pacífico. Y eso se debe porque ocurren procesos muy particulares que cuando uno analiza las variables relacionadas con el cambio climático, pues pareciera que estos arrecifes tienen oportunidad de sobrevivir mientras el hombre no incida sobre ellos con efectos antrópicos locales, como puede ser la contaminación proveniente de las ciudades, la propia sobrepesca, etc. Inclusive algunos de nuestros arrecifes clasificarían, sin embargo, como se encuentran ya impactados por algunos de estos que ya mencioné, pues entonces no entran dentro de esa clasificación. No obstante a eso, por ejemplo, el propio arrecife de Jardines de la Reina es, digamos, el emblemático dentro de nuestro país y de toda nuestra región que entra en ese escenario que el mundo lo ha llamado como 50 arrecifes. Es realmente el nombre por el cual se le conoce en el mundo entero. Son 50 arrecifes en 7 países y ahí está el 70% de la probabilidad de que sobrevivan si el escenario actual de cambio climático se mantiene así. Realmente los arrecifes se han degradado mucho en las últimas décadas, más que todo porque han convergido, o sea, a lo que nos estamos enfrentando es al efecto sinérgico de impactos tanto naturales como antrópicos. Ello ha provocado que entonces los organismos que viven en los arrecifes cada vez se encuentren más estresados y les cueste más trabajo poder responder ante esa sinergia de impactos naturales y antrópicos. Y así tenemos, por un lado, por ejemplo, pandemias, que han sufrido organismos importantes dentro de los arrecifes, como pueden ser los corales o pueden ser algunas especies de erizos que son fundamentales. Y por otro lado tenemos el incremento de la contaminación, donde viene, por ejemplo, el tema de los plásticos, donde los microplásticos hacen muchísimo daño a todos los organismos vivos, pero también la sobrepesca, o sea, la pesca excesiva
de los recursos marinos. Muchas veces, lamentablemente, no se tiene la percepción de hasta dónde la magnitud de la significación de los arrecifes desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Los arrecifes, o sea, los países que tienen arrecifes realmente son o pudieran casi que ser millonarios. Sin embargo, existe un mal manejo de estos ecosistemas y eso hace que muchas veces pues no se exploten de manera sostenible y se obtengan las ganancias económicas que pudieran a partir de esos manejos. Y el ejemplo es muy simple, o sea, seguimos pensando en el mar como la fuente perfecta para obtener pescado para alimentar a la población. Y sin embargo, no nos damos cuenta de que realmente ahí hay hay un tesoro que se puede traducir también económicamente y que no es del pescado, es del pez. ¿Y cuál es la diferencia? El pescado es el que usted tiene en su plato y el pez es el que usted ve en el arrecife. Y un ejemplo muy simple que se entiende muy fácil siempre es dónde puede valer más una cherna. En el arrecife, donde mientras esa cherna viva, usted puede, a través del buceo de actividades como el buceo recreativo, usted puede ir obteniendo ganancias. O en el plato, cuando usted lo oferta en un restaurante, que puede valer, pongamos, 10, 15, 20 dólares, no más que eso. Entonces, realmente es una diferencia tremenda y, sin embargo, muchas veces, insisto, seguimos apostando al mar como una fuente de alimento que además ya no da más. Ya realmente no tenemos, inclusive ni siquiera países como Cuba con áreas muy preservadas, realmente nuestras plataformas ya han sufrido muchísimo y las poblaciones de peces nuestros han disminuido sustancialmente. O sea, los arrecifes también protegen la zona costera. No es lo mismo la costa o la primera línea de costa enfrentada ante el impacto del oleaje habitual y de los eventos extremos con una barrera arrecifal que si no tiene un ecosistema arrecife que protege. Y también, por ejemplo, las propias arenas de las playas. Uh-huh. De alguna manera, la descomposición de los arrecifes genera, contribuye a la alimentación de arena de nuestras playas. O sea, que los arrecifes tienen una función mucho más diversa, quizás de lo que nosotros pudiéramos o muchas personas pudieran imaginárselo, y por eso también es tan importante su protección. Ahora, Patricia. Patricia, graduada en 2022, o sea, bastante reciente. Dos años, ¿no? Sí. Ya, 2020. O sea, lleva muy poco tiempo de graduada, se insertó en el Centro de Investigaciones Marinas. ¿Cómo te ha ido, Patricia, en esta inserción? ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti también estar en expediciones como esta que acabamos de compartir imágenes? A ver, desde que estaba en segundo año de la carrera, se me dio la oportunidad de empezar a vincularme al centro y realmente comencé de la mano de la doctora Patricia y empecé a ir a jardines. Que eso es afortunado porque muy pocos estudiantes pueden ir a este lugar, a este parque nacional. Y bueno, ahí empecé trabajando diferentes temas, corales, erizos, peces, e hice mi tesis de licenciatura exactamente en la caracterización de los organismos herbívoros del arrecife. Y ahí empezamos eso fue en La Habana, pero paralelamente iba yendo a todas las expediciones del Parque Nacional Jardines de la Reina e iba aprendiendo muchísimo, de todo tipo de cosas. Y bueno, luego empecé a trabajar, igual con la doctora Patricia, los grandes peces loros. Esto ha sido muy bueno. Nunca pensé que iba a ver a estos peces, porque estos se consideran, o sea, son los especies... A ver, los herbívoros se alimentan de las algas en los arrecifes. Esto hace que el arrecife tenga mayor resiliencia, o sea, mayor capacidad de recuperación, mayor desarrollo y mayor equilibrio. Dentro de estos herbívoros se encuentra el erizo de Adamantilarum y los peces loros y barberos. Una vez que el erizo sufrió una mortalidad muy grande, una mortalidad masiva, los loros y barberos quedaron como herbívoros fundamentales. Y esos organismos son los que yo estudio en la línea de herbivoría del CIN. Específicamente los grandes peces loros, que en el Caribe son el loro guacamayo, el loro medianoche, el loro azul, por su rol, o sea, por su tamaño y por sus características morfológicas, tienen un rol ecológico de mayor magnitud. Es decir, se alimentan de mayor cantidad de algas, de mayor variedad y defecan sedimentos. Son uno de los mayores productores de arena de los arrecifes. Y como estábamos hablando, se encuentran amenazados, o sea, se encuentran en peligro en el Caribe y el loro guacamayo se encuentra casi amenazado en el contexto global.
y se encuentran en muchos lugares por la sobrepesca ecológicamente extintos. Entonces, estar en este lugar que está protegido y ver a tantos organismos de estos peces tan importantes ha sido un privilegio. Ver cómo es su comportamiento natural, porque estudio la conducta, cómo se comporta en un entorno protegido, cuáles son las tallas que alcanzan. Y todo esto, además, paralelamente, ¿no?, a esto, se trabaja en muchos otros temas con muchos colegas. Y somos un equipo muy multifacético, hacemos muchas cosas, todos trabajamos en todo lo que se hace, nos ayudamos muchísimo. Y he tenido la oportunidad de trabajar en prácticamente todo con la doctora y realmente es un placer. Sí, yo realmente puedo compartir con ustedes que es un privilegio enorme tener la posibilidad de ver cómo ustedes trabajan realmente. Y sobre todo el nivel de interacción que tienen. Hay muchas personas jóvenes, o sea, en el equipo de ustedes, incluyendo la doctora Patricia González. Exacto. Díaz, sin lugar a dudas, ¿no? Pero todos son personas jóvenes y muy motivadas con lo que hacen, con una interacción maravillosa. Ahora, por acá ya está de vuelta Carla, que tenemos el placer de tenerla ya de nuevo en nuestros estudios. Y pensamos invitarla a una nueva sesión. Ustedes se preguntarán, bueno, este programa surge en la Fundación Climática IRIS, Unidos por el Clima. ¿De qué se trata esa fundación? ¿A qué se dedica? ¿Qué cosa hace? Y en la próxima sesión le vamos a invitar a que conozcan sobre esta fundación. Primero compartimos un audiovisual con ustedes y de vuelta tendremos a Carla explicándonos qué cosa es la Fundación IRIS. Iris, de otras organizaciones que ya también se dedican a los temas ambientales, Tania. Sí, gracias, Carla. Primero que todo, bueno, agradecer también la oportunidad de estar compartiendo este espacio junto a Naturaleza Secreta y dar a conocer a todos nuestros seguidores lo que es Iris y los retos que Iris emprende en lo adelante. Bueno, creo que lo primero que nos distingue precisamente es que no existe otra fundación como la nuestra hasta este momento en Cuba. Somos la primera fundación climática. De hecho, nuestro nombre, nuestro eslogan va fundido el nombre Unidos por el Clima, porque la intención es esa, agrupar a todos los actores que en el área ambiental trabajamos en el enfrentamiento al cambio climático, ya sea en programas de adaptación como de mitigación. Quiero iniciar explicando precisamente qué cosa es IRIS, por qué IRIS, por qué Fundación IRIS. Y bueno, acá, como lo vemos en nuestras propias lonas, IRIS significa investigación, resiliencia, innovación y sostenibilidad ambiental en el enfrentamiento al cambio climático. La Fundación Climática IRIS surge como una entidad dinamizadora para el área ambiental, una entidad capacitada para canalizar, identificar, promover fondos, mecanismos financieros para el enfrentamiento al cambio climático en Cuba. Como país vulnerable en la región del Caribe, los impactos del cambio climático en nuestro país ya son evidente, ahí radica el reto fundamental de IRIS. Y por eso esas siglas, por eso ese nombre, porque todo ese mecanismo de canalización, de identificación de fondos, de apertura de oportunidades, de creación de alianzas, se desarrolla o se lleva a cabo en este mismo tipo de actividad. Actividades muy diversas que van lo mismo desde un proyecto de investigación, un proyecto de desarrollo, un proyecto de gestión local, un proyecto asociado incluso a acciones de capacitación, de formación de recursos humanos, todo lo que esté relacionado y vinculado con el fortalecimiento de capacidades nacionales, regionales, locales para el enfrentamiento al cambio climático. Hemos convocado a un grupo bastante significativo de organizaciones, fundaciones, que le hemos llamado así, Unidas por el Clima, en consonancia con nuestro eslogan, a participar y acompañarnos en el primer encuentro internacional de organizaciones y fundaciones Unidos por el Clima que se va a desarrollar en el marco de la 14 Convención de Medio Ambiente y Desarrollo. En este encuentro nos estarán acompañando asociaciones de fundaciones españolas, dentro de esas asociaciones de fundaciones españolas, fundaciones precisamente que trabajan el tema climático, que comparten la alianza por un pacto climático. Y nosotros estaremos lanzando en el marco de esa convención, nuestra primera propuesta para fundaciones cubanas unirnos
por el clima, en el enfrentamiento al cambio climático, y otras organizaciones y fundaciones del contexto nacional que también nos estarán acompañando. Bueno, estamos nuevamente de regreso acá. Tengo aquí a Patricia en este set. Yo creo que inicialmente, Patricia, me gustaría un poco profundizar en el sentido este de la familia en medio de una expedición, las relaciones humanas, las interacciones que se producen, que tiene que ver también con lo que veremos, mostraremos después en algunas de estas imágenes. Sí, realmente es así mismo como tú decías, uno está a veces 15, 20 días, un mes en el mar, y eso hace que realmente la persona que está al lado tuyo, todos nos vayamos haciendo familia día tras día, hecho tras hecho. Pero yo creo que también algo importante es el carácter de todas las personas que van en estas expediciones. Yo realmente no puedo decir que haya nadie que, digamos, desentone de este tipo de expediciones, alguien que no sea jocoso, alguien que no sea capaz de ayudar al otro, nada más que de pensar que puede necesitarlo. A veces no tienes ni que pedir ayuda, la persona enseguida va y te asiste. Yo creo que en eso descansa en buena medida el éxito de todo nuestro trabajo. Me gustaría que nuestro equipo técnico nos pueda regalar la foto número 4 y compartir también con nuestros televidentes y nuestros seguidores en qué consiste lo que muestra esta foto, porque es muy diverso realmente. Hay muchas cosas que pasan en estas expediciones. Por ejemplo, ¿de qué se trata esto? Bueno, básicamente eso se trata de, este es uno es uno de nuestros buzos emblemáticos que más nos malcría, que más nos cuida, y en ese caso se había dado cuenta que yo no había, me había tomado la pastilla que correspondí, me estaba obligando antes de subir a trabajar que me tomara la pastilla. Bueno, vamos a tener la oportunidad quizás de ver alguna otra foto, si nuestro equipo nos regala alguna otra foto, y quizás también podamos obtener otras opiniones que tienen que ver con lo que hemos estado viviendo en estas expediciones. Hola, Patri. ¿Recuerdas cuando estabas enferma en la expedición Jardines de la Reina? Y el doctor vino a verte y estabas enferma con los camarotes. Y a la hora de subir las escaleras, yo me puse por debajo y te trepé a caballito y te obligué a subir las escaleras. Y después que el médico te quería medicar y tú no querías, que empezaste a bajar las escaleras, entonces yo me trepé a caballito. Pues nada, es una anécdota que tengo, la guardo con mucho cariño, con mucho amor, y quiero decirte que te quiero mucho y te deseo todo lo mejor de este mundo para ti. Estamos de regreso aquí ahora para despedir el programa. Un placer de tenerlas aquí, además de las dos Patricias que me han acompañado, también a la doctora Tani y a Carla, están todos juntos acá. Yo quisiera no terminar sin decirles, empezaremos a regular de alguna manera la salida del programa, que va a ser los lunes a las 7 de la noche, a partir del lunes 26, por nuestras cadenas de página en las redes sociales digitales. También el programa será compartido por Multivisión, el canal Multivisión de la televisión cubana, a quien agradecemos también la oportunidad de poder compartir este espacio. A las 9:30 de la mañana estreno y después a las 5 de la tarde retransmitirá el programa. O sea que el viernes tendrán ustedes, los televidentes de Multivisión, la oportunidad de ver dos veces o de seleccionar usted el horario, la oportunidad que tenga, ya sea a las 9:30 de la mañana o a las 5 de la tarde. Yo quisiera también un poco, antes de ir despidiéndonos todas, ¿no?, y ustedes pueden decir lo que quieran, no hay ningún guión preconcebido, pero yo quiero compartir un regalo con ustedes. Sobre todo porque hay alguien que siempre ha estado reclamando cosas como esta, y yo la verdad que no he tenido siempre la oportunidad de corresponder esos reclamos. Se podrán imaginar quién es. Pero bueno, ahora sí puedo obsequiarles, porque somos todos de un mismo equipo, el equipo de la Fundación Iris, que ya somos parte nosotros de la Fundación, pero quiero que Tania también sea el equipo de Naturaleza Secreta. Gracias. Que es el equipo también de este programa. Así que muchísimas deseos que puedan compartir. Patricia, para que vayas al mar, te gustará con un pullover de Naturaleza Secreta.
Bello, para que le des envidia al resto de los expedicionarios. Me encanta, gracias. ¿Okay? Y yo aquí no sé qué hacer ahora, no sé qué hacer. Debiera dar un negro también, que tuvieras, Carla, doy un negro o cambio. Pero bueno, yo siempre tengo ciertos privilegios con ciertas personas a las que quiero mucho. Y entonces soy capaz de obsequiarle una cosa muy especial, pero como la quiero mucho, se lo voy a dar en partida doble. Para que después no diga que tiene un color y le falta el otro. Ella tiene un privilegio para nosotros. Solo nos queda, bueno, despedir, agradecer a nuestras invitadas y que nos compartan su tiempo el próximo 26. Así que, gracias.